Muy bien, hermanos, pues con la ayuda del Señor quisiéramos esta mañana considerar un tema que nos afecta sin duda ninguna a todos. Mundanalidad es una palabra que no resulta agradable a nuestros oídos. Sin embargo, encierra uno de los peligros que el cristiano tiene que afrontar en su peregrinación por este mundo. Hace ya más de 150 años el llamado príncipe de los predicadores Carlos Spurgeon dijo esta frase. La razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Hace 150 años. Su preocupación era esta. Él veía ya que el peligro de la mundanalidad estaba invadiendo la iglesia en 1800 y algo. Él expresaba esta preocupación. Y creo, queridos hermanos, que desde entonces la cosa no ha mejorado. Porque vivimos días en los que es notorio que la iglesia está perdiendo influencia en el mundo. Y el mundo tiene demasiada influencia en la iglesia. Por tanto, el peligro de la mundanalidad existe. Y existe en la iglesia, porque existe en nuestras vidas como creyentes. Al fin y al cabo, la iglesia se compone de los creyentes. Mundanalidad es una palabra que no está literalmente en la Biblia, pero sí está su origen porque mundanalidad significa calidad de mundano. Y este término sí está en la Biblia. El apóstol Pablo lo emplea escribiendo a Tito, cuando le dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a la mundanalidad vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que ya tenemos ahí la definición en la palabra de Dios, los deseos mundanos, los deseos que el mundo tiene y que el apóstol Juan los declara en su primera carta y que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Solo tres versículos. pero veréis cuánto contenido hay allí. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y atención a esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias a Dios por esta, esta lectura de su palabra. corteta pero tan densa porque é sin duda ninguna palabra de Dios hai tres cosas aí una en cada versículo por lo menos en primer lugar está el mandato de no amar al mundo en el versículo 15 en segundo lugar Juan nos dice en que consiste amar al mundo versículo 16 y en tercer lugar nos da las razones para no amar al mundo, en el versículo 17. <coughs> no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo primero que observamos aquí, queridos hermanos, eh, es que el Juan nos presenta un mandato. No améis al mundo. Es un término imperativo. No es una opción que el creyente puede elegir, no es una sugerencia, ni siquiera es un consejo, es un mandato de la palabra de Dios, dado por Dios mismo a través del apóstol Juan. Dios no está aconsejándonos aquí que no amemos al mundo, sino que nos está confrontando con este mandato de su palabra que nosotros los creyentes tenemos. la responsabilidad de obedecer. Ahora, ¿qué significa no amar al mundo? Que evidentemente es importante esta definición. En primer lugar, hemos de decir que no se trata de normas legalistas ni externas. A veces se ha confundido el amor al mundo, ¿verdad?, con una serie de costumbres externas que además van variando según las culturas. Pero esto es eh, transcultural en este sentido. La palabra de Dios, verdad, es para todas las culturas y Dios quiere mostrarnos lo que significa amar al mundo, sea cual sea la cultura y sea cual sea las costumbres que podemos tener. Cuando la Biblia habla de mundanalidad, no se está refiriendo a una lista de prohibiciones sino fundamentalmente a una actitud de nuestro corazón, porque donde esté nuestro tesoro, está en nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en el mundo, nuestro corazón va a estar en el mundo y vamos a amar al mundo, sin duda ninguna. Si nuestro corazón está en las cosas de arriba, como hemos leído esta mañana, sin duda ninguna vamos a amar también las cosas de arriba amar al mundo tiene que ver con deseos deseos los deseos salen de lo profundo de nuestro corazón al fin y al cabo nosotros todos desarrollamos nuestra vida en base a los deseos si nos gusta el deporte actuamos de una manera si nos gusta yo que es la, la, la escultura pues por ejemplo nos gustará mucho ir a italia y así cosas o a grecia si nos gusta el fútbol, pues sin duda ninguna procuraremos ir a ver los partidos de fútbol. Si nos gusta el mundo, procuraremos encontrar en el mundo la satisfacción que el mundo no puede dar. Por eso la palabra amamos lo que deseamos. Amamos lo que deseamos. Y deseamos lo que amamos. Ambas cosas, ¿verdad?, están relacionadas. Por eso la palabra de Dios nos manda amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está el secreto. Ese es el gran mandamiento de Dios desde el principio. Amarle a Él sobre todas las cosas. Porque Él reclama en la vida del cristiano el primer lugar en sus deseos, en su amor, en sus afectos. Por eso la palabra de Dios nos manda amar a Dios sobre todas las cosas. Porque amando a Dios de esa manera, no amaremos al mundo, evidentemente. Ahora, ¿qué es el mundo? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con este mandamiento de no amar al mundo? Porque la Biblia dice que Dios ama al mundo. La Biblia dice que Dios ama al mundo. Eso está en el versículo más conocido de toda la Biblia. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces es importante entender el significado de la palabra mundo, porque hay varios mundos en este sentido, en la Biblia. En el Nuevo Testamento, por lo menos, hay tres palabras distintas que se traducen por mundo. Una de ellas significa la tierra habitada. No vamos a pararnos mucho en esto porque el tiempo es, es corto. El planeta donde habitamos es el mundo. El Señor Jesucristo empleó esta, esta palabra varias veces durante su ministerio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, verso 14, Él dice que este Evangelio será del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El Evangelio va a ser predicado en todo el mundo habitado. Esa es la promesa de Dios y de hecho está siendo el Evangelio predicado en todo el mundo. Hay varias más, pero no tenemos tiempo para verlas. Hay otra palabra que se traduce por mundo y que significa siglo. También se traduce por siglo que expresa una edad, un periodo de tiempo señalado por determinadas características. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de partir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra mundo allí es siglo, hasta el fin del siglo. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo habla de Satanás como el Dios de este mundo, de este siglo. Así que ya tenemos dos palabras. Pero hay una tercera palabra, que es la palabra más frecuente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es la palabra cosmos, que significa orden, belleza. Nuestra palabra cosmética viene de esa palabra griega cosmos. Y en su sentido más general, el cosmos es un sistema ordenado y armonioso que es lo contrario del caos. Exactamente lo contrario. De ahí que se suele utilizar muchas veces como sinónimo del universo. Esta palabra es la que emplea Juan aquí, en estos versículos que hemos leído. Y es una palabra que aparece más de 180 veces en el Nuevo Testamento. La mayoría de las veces se refiere a esta palabra, cosmos. Y tiene que ver con el sistema del mundo. Esa es la diferencia que hemos, que hemos de tener presente. El mundo que es hostil a Dios. Yo creo que esto no hace falta demostrarlo en los días que vivimos. Evidentemente, que hay un sistema organizado en este mundo que es hostil a Dios, que lucha contra Dios, que procura... en descartar a Dios de su vida, de su existencia, que procura vivir sin Dios. Todavía más, yo diría que procura vivir contra Dios. No solamente sin Dios, sino contra Dios. Es la palabra que empleó el Señor cuando le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y en só dos versículos la mencionó seis veces. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Seis veces la misma palabra mundo, cosmos, eh, que se refiere precisamente al, al sistema de este mundo, establecido por el príncipe de este mundo. Ahora, no debemos confundir tampoco esta palabra mundo, esta palabra cosmos, con la creación. Cuando el apóstol Juan dice aquí, en los textos que tenemos delante, que no amemos al mundo, no está diciendo que no amemos la creación de Dios. El apóstol Juan no está pensando en las montañas preciosas que Dios ha creado, ni en los ríos, ni en el mar el sol, la luna, las estrellas, toda la hermosa creación que Dios ha creado. Hay personas que han llegado a pensar esto, que no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo quiere decir cerrar los ojos a la gloria y a la belleza de la creación y en consecuencia algunas de estas personas se alejaron del mundo y se encerraron en claustros donde apenas había ventanas para poder Contemplar la creación. No hay nada de esto en, en esta palabra mundo ni en ninguna otra parte de la Biblia. Dios no nos manda aborrecer lo que él mismo creó. La creación, dice Dios, cuenta la gloria de Dios. Así que hemos de admirar la creación, porque admirando a la creación admiramos al Creador, ese es el propósito. Precisamente nos habla del creador, de Dios mismo. Esta palabra mundo tampoco significa no amar a la gente. Es algo que podemos confundir. Porque Dios ama al mundo en este sentido. Ya lo hemos dicho de tal manera, amo Dios al mundo. Si Dios ama al mundo y tiene compasión de las gentes, no puede mandarnos a nosotros que no amemos al mundo. Evidentemente, esta interpretación no es posible. Es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo amar al mundo que amar a la gente del mundo. No es lo mismo amar al mundo que amar a la gente del mundo. Nosotros somos llamados a amar a la gente del mundo porque Dios la ama. Dios no nos manda a alejarnos de la sociedad en este sentido, sino al contrario. Esta es en, esta, es en esta sociedad en la que tenemos que dar testimonio de Dios. Es en medio de esta sociedad que tenemos, dice el apóstol Pablo, que resplandecer como luminares en el mundo. No fuera del mundo, en el mundo. En el cumplimiento, queridos hermanos, de nuestros deberes como ciudadanos, en el trabajo, en la educación, en la familia y en otros deberes sociales que tenemos. Es donde damos testimonio precisamente de Dios nuestro Padre. Es por eso que Jesús oró al Padre diciendo, no son del mundo, orando por los suyos, como tampoco yo soy del mundo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa era su oración y eso es lo que Dios desea y hemos de procurar. No amar al mundo no significa no amar a las gentes del mundo. Bien, entonces, ¿qué es no amar al mundo? Bueno, esta palabra, como hemos dicho, se refiere a los sistemas del mundo, a los sistemas de valores del mundo. El mundo que no hay que amar es el sistema organizado contra Dios, al frente del cual está el diablo, el príncipe de este mundo, como Jesús mismo le llamó. Todo el sistema filosófico, cultural, político, social, económico, que es contrario a los principios de Dios y que influye y maneja a la gente, procede del mundo. Y en este sentido es un mundo hostil a Dios. Por eso Santiago dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Porque se trata de un sistema antidios. Que piensa y actúa en oposición a Dios. Es el mundo que Pablo dice, perdón, Juan dice también un poquito más adelante de estos textos, que está bajo el malino. Sabemos, dice Juan, que somos hijos de Dios y el mundo está bajo el malino, bajo sus pies. Sujeto ahí a su sistema, a su filosofía, a su forma de ver la vida, a su línea de pensamiento, que está influenciada por Satanás mismo, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Y Pablo, el apóstol Pablo, le llamó el Dios de este siglo. Y también el príncipe de la potestad del aire. Este es el mundo que no debemos de amar. Porque si alguno ama a este mundo, dice el apóstol Juan aquí, el amor del padre no está en él. Probablemente, queridos hermanos, en la Biblia la mejor definición que tenemos del mundo está en el Salmo 2. Y vamos a leer, vamos allí, por favor, al Salmo 2 para leer tres versículos nada más. Salmo 2 Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este es el mundo. Y esto no es algo que solamente va a ocurrir en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Esto es profético en este sentido. Pero es algo que ya está ocurriendo en la actualidad. Las gentes y los pueblos del mundo piensan cosas vanas. Los reyes y príncipes, es decir, los gobiernos de este mundo, se levantan contra Dios y contra Cristo. Los gobiernos se ponen de acuerdo, nunca como hoy lo vemos esto, queridos hermanos, en Europa, por ejemplo, la Europa que fue luz del Evangelio, que llevó el Evangelio al mundo, la Europa como tal, se ponen de acuerdo para pisotear la ley de Dios, para transgredir la ley de Dios para dictar leyes que van en contra de la ley de Dios. En una palabra, no queremos que Dios reine sobre nosotros. Ese es el mundo. Y ese es el mundo, queridos hermanos, que nos rodea. Es el mundo que nos influencia a cada uno de nosotros porque tenemos que vivir en él. Y es por eso que el Señor oraba, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Este es el mundo que no debemos de amar porque no solo es un mundo sin Dios, sino que es un mundo contra Dios. Y eso lo vemos cada día, ¿verdad? En la sociedad, cada día. ¿Cómo es atacada, por ejemplo, la familia? No vamos a extendernos mucho en esto porque esto sería muy largo. ¿Cómo es atacada la autoridad dada por Dios a los padres para criar a los hijos? Lo habéis visto esta semana en el telediario. La promiscuidad sexual es fomentada. Las relaciones prematrimoniales son aplaudidas en este mundo. El sexo entre los adolescentes es promovido en los colegios. El aborto es subvencionado. Las relaciones homosexuales son celebradas con fiestas. Y es muy largo el etcétera, que podíamos estar, ¿verdad?, esta mañana. Esta es, queridos hermanos, la filosofía del mundo. Y es la filosofía que nos rodea, que nos envuelve a cada uno de nosotros. Y aún, y aún no podemos ver bien un telediario si de alguna manera no lo estamos viendo a través de lo que Dios piensa para poder saber si lo que allí nos están vendiendo es verdad o es mentira. Esta es la filosofía del mundo y es por eso que el apóstol Juan nos exhorta, nos manda directamente, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O el apóstol Pablo que dijo, no siguiendo la corriente, hablando de los Efesios, que antes de conocer al Señor, y dice, ahora no, ahora no sigáis la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo está gobernado, mis queridos hermanos, por el príncipe de este mundo. Está operando en los hijos de desobediencia, en aquellos que no conocen a Dios. Y que el Señor nos ayude en este sentido porque creo que lo necesitamos cada uno de nosotros. Ahora las características del mundo. ¿Cómo es este mundo? ¿Dónde se sostiene? ¿En base a qué se opone a Dios? Y el versículo 16 nos va a dar tres características importantes en las que el mundo se sostiene. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primero, los deseos de los ojos, segundo, y la vanagloria de la vida, tercero, no provienen del Padre, sino del mundo. Y lo que Juan está diciendo aquí es que el sistema del mundo se alimenta y se sustenta en estos tres pilares. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta es la razón por la que el mundo es atractivo, porque eso sí que hay que reconocerlo. El mundo es atractivo. En la medida que nuestro atractivo principal no sea Dios, el mundo es atractivo, sin duda ninguna. Y es la razón es esta, porque su sistema se basa en los deseos del hombre natural. Su sistema funciona en base al hombre natural. Qué desea el hombre natural. Al hombre natural le apetecen estas cosas que que Juan menciona aquí porque proceden de una naturaleza pecaminosa, caída. Y es por eso que el mundo atrae, porque atrae conecta perfectamente con los deseos del ser humano sin Dios, conecta perfectamente. En realidad, el mundo está para eso. Bueno, no debiera, pero está. Para satisfacer los deseos de la carne del ser humano. Y eso se puede ver fácilmente porque las mismas leyes se van modificando poco a poco para legalizar aquello que satisface los deseos del ser humano, de la carne. Y cosas que hace unos años no eran legales, hoy son legales. Y vendrán más, queridos hermanos, porque el mundo no para hasta que Dios lo frene y lo pare y se ría del mundo, como hemos leído en el Salmo número 2. Es por, por eso que el mundo es atractivo al hombre natural. Es como un imán que atrae nuestra naturaleza caída. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y los tres puntos de atracción son estos, que Juan describe aquí. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El primer punto es la atracción, es la carne. Pero evidentemente no se está refiriendo a las necesidades biológicas normales que todos tenemos. Todos necesitamos comer, beber, dormir. La palabra que aquí se traduce por deseos es una palabra que significa concupiscencia. Esa es otra cosa. Es la misma que aparece en Santiago 1.14 cuando dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La misma palabra que Juan emplea aquí, ¿verdad?, como deseos. La concupiscencia no es otra cosa que los deseos pecaminosos que tiene el ser humano por naturaleza. Y la lista ahí es muy larga, no podemos pararnos, pero ahí entra toda clase de pecado, tanto de obra como de pensamiento, porque ahí está, ¿verdad?, eh, donde precisamente también influye el mundo. Tiene que ver no solamente, no, no tanto, no tiene que ver tanto con lo externo como lo interno, porque los deseos precisamente salen de lo profundo de nuestro ser. surgen del corazón y de un corazón pecaminoso y no regenerado salen los deseos de la carne. El Señor Jesucristo tuvo que afrontar este problema y muchos otros con la, las gentes de su tiempo, con los fariseos, que centraban todo en lo exterior. Si lavabas las manos, si no lavabas las manos, si comías espigas en el día de sábado, si el paralítico tomaba su camilla para irse a su casa, todo eran cosas externas, todo era externo. Pero el Señor Jesucristo los llamó y los confrontó con la realidad de su pecado que ellos procuraban no ver. Y les dijo, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas salen de dentro y contaminan al hombre. Los deseos. Y ahí esa lista es tan larga, evidentemente, y en alguna de esas cosas Seguramente estamos también nosotros, podemos estar. Tal vez no cometemos adulterio, pero podemos ser maledicentes. Por ejemplo, podemos tener soberbia o insensatez. Ahí estamos. Y eso todo sale de dentro del corazón. No es cuestión de una estética externa, es cuestión del corazón. Es cuestión de que yo actúe de acuerdo a mi corazón y que mi corazón surja evidentemente de la obra que el Espíritu de Dios hace que es contraria a todo eso. Recordáis el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Estos son los deseos de la carne y es el primer punto de atracción que el mundo ejerce sobre nosotros. El mundo va a apelar a eso, porque sabe que en cada uno de nosotros está eso, nuestra vieja naturaleza está ahí y conecta con eso de una forma tan eh, asombrosa que podemos dar respuesta al mundo. Pero la palabra, por eso la palabra de Dios nos dice, no améis al mundo en ese sentido. El segundo punto de atracción son los ojos. Los ojos, queridos hermanos, son una maravilla creada por Dios. Precisamente para que disfrutemos de la misma creación, de las cosas bellas que Dios ha hecho. Pero evidentemente Juan no se está refiriendo aquí a los ojos físicos, sino a los deseos que impulsan los ojos. Volvemos a deseos, al corazón. Siempre vamos a estar centrados en el corazón, no en lo externo. Cuándo se está refiriendo a los ojos físicos, sino a los deseos que impulsan esos ojos. Y es interesante observar la sabiduría de Dios y aun, aun el orden en que establece aquí estas cosas, porque así como los deseos de la carne brotan de dentro, los deseos de la carne brotan de dentro, los deseos de los ojos indican las tentaciones que nos vienen de fuera. y que muchas veces son las que estimulan los deseos de la carne. Los deseos de los ojos fueron los que hicieron caer a Eva en la tentación. ¿Recordáis el pasaje? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual... Comió así como ella. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos fueron los que hicieron caer a Acán. ¿Recordáis la historia de Acán? Allí en el libro de Jueces. Dios había prohibido que se tomara alguna cosa del anatema que él había declarado sobre la ciudad de Jericó. Ninguna cosa se podía haber tomado. la ciudad estaba asolada, sus habitantes habían huido y había riquezas por todas partes, joyas, oro, plata, muchísimas riquezas. Y acá pasea por allí y ve, y ve, ¿sabéis cuánta? Y ve, y ve lo que Dios había prohibido, ¿verdad? Y ve tesoros que andan por allí sueltos. Y toma esos tesoros. Él mismo dice después, cuando es eh, descubierto su pecado, él mismo dice: vi vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro que pesa 50 siclos y él ahora sí ya reconoce aunque era tarde lo cual codicié y tomé. Los deseos de los ojos llevaron a Acán a codiciar lo que Dios había prohibido. Y esto es, le costó muy caro a Can, le costó la vida y perder todos los tesoros, evidentemente. ¿Qué le ocurrió a David, al rey David? ¿Os recordáis del rey David? Allí en 2 Samuel, capítulo 11, encontramos el relato. Dice el versículo 2: Que un día sucedió que al caer de la tarde se levantó David de su lecho, probablemente había descansado, se paseaba por el terrado de la casa real y vio desenterrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa dice el texto y el resto del relato ya lo conocéis mandó llamar a la mujer se acostó con ella quedó embarazada y no terminó la cosa ahí para que su marido no se enterara un pecado siempre trae otro más para que su marido no se enterara puso en marcha una estrategia para matarlo para asesinarlo, a su mejor oficial de guerra, que había quedado precisamente allí en el palacio para guardar a David, mientras otros habían huido. Él estaba allí. Y lo mandó, evidentemente envió una carta al general de su ejército para que pusieran a Urias al frente de la batalla y que luego dice, dice David en esa carta, Retiraos de él para que sea herido y muera. Mis queridos hermanos, todo esto comenzó con una mirada. Todo este, este desfile de pecados horribles, de situaciones tremendas, ¿verdad? En la vida y en la experiencia del rey David, empezó con una sola mirada: codiciosa, codiciando lo que a él no le pertenecía. A el Señor Jesucristo dijo. En una ocasión, si tu ojo te es ocasión de, ca de caer, sácalo y échalo de ti. Corta tajantemente, sin más contemplaciones. Corta con aquello que te es ocasión de caer, con los deseos de los ojos. No está diciendo Jesús que te saques un ojo, evidentemente, porque además no tendría sentido, porque todavía te queda otro para mirar. Y para codiciar. No, no, no está diciendo eso el Señor. Lo que Jesús quiere decir es que cortes tajantemente con aquello que te es ocasión de caer. Eso es lo que el Señor está diciendo. Son mundanalidad que puede darse, que se da, y puede darse también en los creyentes. Por eso la palabra de Dios nos amonesta seriamente, queridos hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La tercer, el tercer punto de atracción es la vanagloria, la vanagloria de la vida. Hay una traducción que lo traduce la arrogancia de la vida. Vanagloria es un término que se puede traducir por soberbia, ambición, jactancia, alarde, y describe una ostentación vanidosa. Es la característica de aquel que se jacta de algo que es inútil, es vano. El pensar de uno mismo buscando la propia gloria, o el reconocimiento o el aplauso, es vanagloria. Ahora, aunque la vanagloria de la vida no se limita únicamente a esto, es una referencia especial a la ostentación de las riquezas mediante la cual una persona se da una importancia que no tiene y se vuelve egocéntrica y orgullosa recordáis la parábola del rico necio era un hombre muy rico muy rico y dice Jesús que pensaba dentro de sí diciendo ahí está la vanagloria pensaba dentro de sí diciendo Voy a repartir algo de lo que me sobra. No pensaba así. No. La vanagloria de la vida le llevó a pensar de otra manera. Y dice el Señor allí en el relato, esto haré. Derribaré mis graneros. Está hablando consigo mismo. Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, vanagloria. Diré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Aquella gloria era tan vana, tan falsa, tan inútil, que aquella misma noche Dios le llamó por su nombre y le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Y el Señor añade, así es el que hace tesoro para sí y no es rico en Dios. Así es. Pero la vanagloria de la vida no se limita solamente a las riquezas materiales. Uno puede caer en el pecado de la vanagloria aún sin tener riquezas. La vanagloria de lo que uno piensa que es. La vanagloria de lo que uno cree que sabe o puede, la vanagloria de lo que uno cree que puede hacer. La ambición por tener el reconocimiento de los demás, por desear que le admiren, por anhelar el prestigio, la fama, buscar el aplauso, es vanagloria. En una palabra, la ambición y la ostentación, la exaltación de uno mismo, buscando que los demás le admiren, es vanagloria de la vida. Y qué fácil es, queridos hermanos, caer en este pecado. Qué fácil es. Por eso la palabra de Dios es sabia cuando nos dice no améis al mundo, no améis la vanagloria de la vida. Puede, se da en el mundo, puede darse también entre los creyentes. Las razones para no amar al mundo. Tenemos el apóstol Juan, inspirado sin duda ninguna por Dios, nos da las razones para no amar al mundo. Y nos da tres razones. En primer lugar, la primera razón es que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Versículo 15, la segunda parte. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en Él. De nuevo, tenemos que el apóstol Juan habla con toda claridad. Es probablemente, pienso yo, el apóstol que habla con más claridad y que confronta al, al, al auditorio, a los que escribe, confronta con la realidad de nuestro pecado. Es probablemente el apóstol más claro y también es el apóstol llamado del amor de dios pero es que ambas cosas no, no están en contradicción el amor de dios no puede ex, coexistir con el amor al mundo lo dice evidentemente cristo mismo esa es la primera razón y aquí se está refiriendo sin duda ninguna a alguien que está controlado por el mundo evidentemente no está refiriéndose a una caída, a una tentación, a un desliz que todos podemos tener, evidentemente, pero se está refiriendo a alguien que es absorbido, controlado por el mundo, que solo piensa en lo terrenal, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. El que ama al mundo de esta manera, el que está apegado a todo lo mundano, el que tiene el pensamiento del mundo y gobierna su vida por los criterios del mundo, pues queridos hermanos, la palabra de Dios lo dice claro, el tal no tiene el amor del Padre. Y coincide con lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, ninguno puede servir a dos señores, no puedes tener dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La segunda razón es que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Es un peligro amar al mundo porque. Todo lo que hay en él, en ese sistema que hemos estado hablando, no proviene de Dios. Por tanto, no es bueno. Todo lo que no proviene de Dios no es bueno. De él significa que no procede del mundo, no procede de Dios. No se origina en Dios. La Biblia dice claramente que toda buena dádiva, todo don perfecto, Desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero la, la Biblia muestra también con claridad que todo lo que hay en el mundo, en el sistema del mundo volvemos a entender esto tiene un origen diabólico. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el mundo estero está bajo el maligno. Su filosofía, su sistema, su forma de ver la vida, su línea de pensamiento procede del diablo a quien el Señor llamó príncipe de este mundo y Pablo el Dios de este siglo. Por tanto es una razón muy poderosa para no amar al mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La tercera razón es que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa. ¿Qué quiere decir esto? Pues podría ser algo tan sencillo como esto, que el mundo tiene los días contados. El mundo tiene los días contados. ¿Cuántos días? Yo no lo sé. Ni tú tampoco. Pero el mundo, según Dios, lo determina en su palabra, tiene los días contados. El mundo pasa. Y sus deseos pasan también. Y la Biblia es muy clara en esto, porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el apóstol Pedro, hablando precisamente de lo mismo, escribe, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es lo que va a pasar con este mundo. Bueno, los científicos parece ser que ya están descubriendo como que el sol se está apagando un poquito. Y no se sabe cuántos años, ¿no? Pero se ha descubierto esto. Que el sol se está apagando un poquito. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios se cumple, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y el Señor dice en su palabra que este mundo pasa, que tiene los días contados. Todo lo que es característico de este mundo, todo su sistema organizado, está en proceso de desaparición. La fecha no la sabemos. Toda la fortuna, toda la riqueza... toda la posición social, todos los placeres, todas las diversiones, toda la gloria de este mundo, como alguien dijo, contiene la semilla de su propia muerte. La semilla de su propia muerte. Por eso es una necesidad amar al mundo, a un mundo perecedero, y no amar a Dios, que es eterno. ¿Veis la contradicción? Pero es así nuestra naturaleza, ¿verdad? Somos más inclinados a amar al mundo que es perecedero y no amar a Dios que es eterno. Es como si estás al borde de un crucero que se está hundiendo y estás absorbido de tal manera en los placeres y en las diversiones que no corres a buscar el bote salvavidas para procurar salvarte. Bueno, algo de eso se ve en la película del Titanic, ¿no? ¿verdad? Aquellos que estaban entretenidos allá en el baile con la música tardaron en reaccionar y alguno fue a, a, precisamente a su camarote a ver si podía enganchar algo. ¡Qué tremendo error! Y el barco se está hundiendo. Así es nuestra vida, queridos hermanos. Nuestra vida se está hundiendo. El mundo se acaba y nuestra vida también. Y estamos afanados únicamente por las cosas perecederas. Por eso es una necedad amar al mundo. Pero dice Juan aquí más, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que en vez de amar al mundo ama a Dios, en consecuencia hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Mis queridos hermanos, porque aunque no llegue el fin del mundo, estando nosotros vivos, hay una cosa que va a llegar. La muerte. La muerte va a llegar. La muerte física. Y aunque llegue la muerte física, el que ama a Dios, el que no ama al mundo y ama a Dios, permanece para siempre porque aunque llegue la muerte física, la muerte no es más que una puerta de entrada al disfrute, al gozo, a la perfección de la vida eterna. Permanecerá para siempre dice el apóstol Juan, y un día no muy lejano, no muy lejano, disfrutarán de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que todavía no tiene esta seguridad de salvación, de estar precisamente en el camino al cielo. El que hace la voluntad de Dios, Permanece para siempre. Ahora, esto no es una cuestión legalista, como hemos dicho al principio. El que hace la voluntad de Dios es aquel que obedece a Cristo porque confía en Él para su salvación. Primer punto importante. No puedes hacer la voluntad de Dios. Prim El primer paso para hacer la voluntad de Dios es entregar tu vida a Cristo, es acudir a Él en arrepentimiento y fe. Es descansar en Él, es pedirle a Él que perdone tus pecados para que puedas amarle y puedas servirle mientras caminas por este mundo. Es obedecer a Cristo porque eh, en, el que no obedece a Cristo está en el mundo. No tiene, tiene que temer porque el mundo pasa. Evidentemente, pero el que obedece a Cristo y confía en él espera de los cielos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Dijo el Señor, Jesu, dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en este mundo, esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del que me ha enviado? Escúchalo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Permanezca para siempre. Disfrute con Dios en la eternidad, cuando pase de este mundo. Y los que ya hemos sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios, que ya somos sus hijos y esperamos del cielo al Salvador, que el Señor nos ayude, hermanos, a estar atentos al peligro de la mundanalidad para no amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga. Nuestro Dios y Padre, Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Señor, qué oportuna es a nuestras necesidades cómo tú nos conoces a nosotros y sabes las tendencias que hay en nuestro corazón por eso nos advierte señor y nos mandas que no amemos al mundo que perece y que te amemos a ti que permaneces para vida eterna señor ayúdanos pues a confiar plenamente en ti señor ayúdanos a amarte cada día más a ver en ti señor tal gloria como hemos cantado, que el mundo pierda para nosotros su atractivo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.